¿Qué tal? No, solo aquí para escribir. Solo aquí necesito para escribir. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la videoconferencia. No sé si me escuchan. Sí, sí. Sí, le escuchamos. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Disculpe, denme un segundito. Quiero ubicar bien la cámara. Vamos a ver. Bien, ¿cómo han estado, chicos? ¿Todo bien? Bien, bien, gracias a Dios. Muy bien, excelente. Qué bueno, qué bueno. Me alegra escuchar eso. Bien, el día de hoy nosotros vamos a dar inicio a lo que corresponde prácticamente de la finalización de la sección 2 y lo que es la finalización de la sección número 3. En este caso, no sé si ya tuvieron la oportunidad de poder trabajar los ejercicios que estaban pendientes para la sección número 2, los que les decía el día de ayer, los vamos a dejar como una tarea para que los podamos resolver. ¿Los trabajaron? ¿Sí? Sí. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta?
En ese momento vamos a dedicar unos cuantos minutitos para ver si alguien tiene alguna consulta sobre un ejercicio o algún ejercicio, independientemente sea la sección que sea, puede ser la sección 2, 3, 4, 5, 6, perdón, hasta la 5 tenemos, la sección 5. Independientemente cuál sea, ustedes pueden preguntar y yo con gusto pues, estoy en la disposición de ayudarles. Mr. Alvarado. Sí, por ahí, la verdad que se tuvo que, buenas noches. Buenas noches. Good night para todos. Se tuvo que trabajar, ya que era obligatorio entregarlo el día de ayer. Por ahí se recibieron algunos mensajitos, pues. Sí. Ni modo, ¿verdad? Había que acatarlos. Ni modo, se tuvo que trabajar en ello. Sí, sí, pues, claro, claro. Por supuesto. Pues se salió con costos, pero sí se pudo. Sí se pudo. De acuerdo. Bueno, okay. Excelente. Excelente, okay. Excelente. Mire, otro detalle tal vez importante, más que todo ustedes que están comenzando con estos cursos en línea, el grupo de WhatsApp tiene un propósito pues, que es de comunicar información, solventar dudas. Muchas veces, tal vez, quizás cuando son como ejercicios, yo no les puedo contestar a ustedes las respuestas, pero si ustedes se ayudan en el grupo, pues créanme que nadie les va a decir nada por eso. Si alguien pregunta sobre una respuesta, miren, aquí estoy trabado, necesito solventar esto, ustedes pregunten en el grupo. Y si algo otro lo sabe, pues seamos bastante comprensivos con los compañeros y caritativos y podemos compartir algunas cosas, tal vez no todo, ¿sí? Pero sí podemos ser un poquito solidarios con nuestros compañeros y ayudarnos entre nosotros, y aquí todos estamos para ayudarnos. Si tal vez no le quiera la respuesta directa, pues entonces una pequeña explicación. Aquí hace falta algo o cualquier cosa, debes usar esto de esta manera. Una explicación, algo. Se pueden ayudar entre ustedes, ¿sí? Creo que ustedes van a estar un largo rato en este curso, les hacen falta un montón de módulos. Y créanme, pues que la convivencia entre ustedes, entre más la vayan trabajando, va a ser muchísimo mejor. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Bye. Muy bien. Vamos a trabajar, les decía, en la sección número 3. Quiero compartirles ahorita mi pantalla y indicarles. Disculpen un segundo. Indicarles lo que es el tema de unidad o sección, como en este caso en la plataforma lo tenemos como sección. La sección número 3, que es de hecho donde tenemos el midterm, dice como tema what do you do, que es una pregunta muy frecuente. No sé si ya están visualizando en sus pantallas mi pantalla. No, todavía no. Aún no. Vale, en un momento tal vez aparece. Ahora sí. Ahora sí, vale, de acuerdo. Bien, aquí tenemos nosotros la sección número 3, que es como nombre de la unidad y tiene como tema, What do you do? Primero, ¿qué se nos viene a nuestra mente cuando escuchamos la pregunta What do you do? ¿Con qué lo relacionamos? ¿Qué estás haciendo tú? Ok, muy bien. ¿Qué más? ¿A qué más lo relacionamos? Question W. Ok, los WH questions, muy bien. Sí, van dentro de esto. Pero hay un tema muy importante, que es el de vocabulario sobre trabajos. Generalmente cuando nosotros en una conversación escuchamos la pregunta What do you do? Realmente nos están preguntando a nosotros como ¿a qué te dedicas? ¿O qué haces? ¿Sí? Si nosotros relacionamos o le damos esa traducción a esa pregunta, pues vamos a ver vocabulario relacionado ¿a qué? A trabajos, a puestos de trabajos, etcétera, etcétera. Vocabulario relacionado a eso. El día de hoy tenemos nosotros por lección que nos dice, by the end of this class, you will learn vocabulary for common jobs. Additionally, you will also practice describing the activities in different jobs.
I'm sorry. The different activities that different jobs do. Okay. En español, al final de esta clase, ustedes aprenderán vocabulario de trabajos comunes. Adicionalmente, ustedes también van a practicar el describir las actividades que se hacen o se realizan en diferentes trabajos. ¿Okay? Ese va a ser como el objetivo de esta lección que nosotros vamos a ver el día de hoy. Por aquí tenemos nosotros el primer video que es relacionado a ello. Tenemos una lista sobre diferentes puestos o posiciones de trabajo que ustedes las van a ir marcando en este cuadro que nosotros vamos a encontrar dentro del video. Les voy a pedir que presten muchísima atención, ya que después de ello vamos a hacer una práctica para describir nuestro puesto de trabajo. ¿A qué nos dedicamos? ¿Sí? Lo vamos a hacer dentro de un momento, pero de momento prestemos atención en el video. Hi everyone. In this class you'll learn vocabulary for common jobs. Additionally, you'll also practice describing the activities that different jobs do. Let's get started by listening and practicing the vocabulary. 1. He's a receptionist. 2. She's a doctor. 3. She's a nurse. 4. He's a pilot. 5. She's a flight attendant. 6. He's a musician. 7. She's a singer. 8. She's a judge. 9. He's a police officer. 10. He's a lawyer. 11. He's a cook. He's a chef. 12. He's a waiter. 13. She's a waitress. 14. He's a salesperson. 15. She's a cashier. 16. She's a security guard. Now, let me write some additional vocabulary, which we will use to make sentences which describe the activities that these different jobs do. Places: in a hospital, in an office, in a store, in a hotel. Activity: wears a uniform, sits all day, talks to people, works hard, stands all day, handles money, works at night, writes tickets. Now, we want to connect the job to places and activities. Let me make a couple of examples, and then I would like for you to make your own. Doctor works in a hospital. This is place. A doctor works hard. This is an activity. A cashier works in a store. Cashier works in a store. This is a place. A cashier handles money. This is an activity. Now, I would like for you to make examples with all the vocabulary words given. After you finish this activity, please share your work in our discussion forums. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente ahorita. Yo los voy a enviar a lo que son breakout rooms. Necesito pues que en este caso trabajemos sobre la pregunta What do you do? Esa va a ser como el aim. Yo les decía anteriormente que íbamos a trabajar sobre la descripción de nuestro trabajo.
ustedes me van a decir, por poner un ejemplo, I am a doctor, okay, or I am a, an engineer, or system engineer, no sé, algún puesto de trabajo, pues que ustedes desarrollen en sus empresas. Y adicional a ello, ustedes me van a compartir qué es lo que hacen, ¿sí? Hagamos un parrafito, tal vez de unas 5 líneas, describiendo nuestro puesto de trabajo. ¿A qué nos dedicamos nosotros en nuestro puesto de trabajo? No sé si se comprende la actividad que vamos a desarrollar. Sí. Más o menos, sí, no. Más o menos, más o menos. Es un parrafito, pues más o menos de 5 líneas, y la idea es que ustedes compartan entre cada uno, en este caso va a ser en parejas, tal vez haya un trío por ahí, pero la idea es que ustedes compartan con su compañero que le va a preguntar, what do you do? O en español, ¿a qué te dedicas? Su compañero le va a preguntar, usted prepara, se toman unos 2-3 minutitos en preparar un pequeño párrafo y le explican a su compañero cuál es su puesto de trabajo, a qué se dedica usted en ese puesto de trabajo dentro de su compañía. Ahora, eso va a ser en los breakout rooms, les dije parejas o tríos. Cuando ustedes regresen a la videoconferencia principal, yo no les voy a preguntar a ustedes directamente sobre lo que usted hace. Yo le voy a preguntar a usted sobre lo que le dijo su compañero que hacía. No sé si me voy a entender ahora. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Más o menos. Sí, más o menos. Vale, yo creo que para esto nosotros la podemos tomar notas como... medio escribir, pregúntele a su compañero qué fue lo que me dijiste, repetímelo, cosas así. La idea es intentar comunicarnos en inglés, es ir manejando ese vocabulario que es relacionado a trabajos, ¿sí? ¿Están listos? ¿Sí? ¿No? Sí, más o menos. Sí. lo intentamos aquí se trata de intentarlo. Miren, el inglés, nosotros cuando lo estamos aprendiendo es todo intentarlo, no tener esa pena de es que no, yo me puedo equivocar, es que no, no quiero hablar o no sé qué decir. No, intentémoslo, ¿sí? Aquí es, si nosotros queremos aprender, aunque nos salga chueco, como dicen, pero la idea es practicar. Si una palabra, dos palabras, practico, ya es ganancia, ¿ok? De acuerdo, bien, voy a crear los breakout rooms ahorita y les voy a pedir que por favor, cuando les caiga la notificación, la acepten, ya que si no la aceptan en ese momento, muy probablemente el sistema le va a quitar esa pantallita y después no se va a poder unir al grupo y hay que estarlo moviendo de grupo a grupo para que regrese al grupo principal, ¿sí? ¿De acuerdo? Estamos listos, porque ahorita voy a enviar la invitación. Solo confirmen, por favor. Pueden utilizar los emojis que ustedes tienen por ahí para dar un thumbs up o thumbs down, si ustedes están de acuerdo o no están de acuerdo. ¿Sí? Cuando yo les pregunte, ¿están de acuerdo? Thumbs up o thumbs down, si no están de acuerdo. ¿Ok? Bien. Comencemos entonces. Hello. Hello, Brenda. Hello, Silvia. Good evening. Good evening. What do you do? Más o menos lo tengo. Ya lo tiene listo usted. Más o menos, algunas cositas sí. Ajá. Solamente tengo el lugar
la profesión y ahorita estaba escribiendo lo que hago. Si me dan unos 2 minutitos, porfa. Ok. Para que no se nos vaya a acabar el tiempo. Si gusta, empecemos. Okay. Y si me apoya usted, empiece primero. I'm a teacher for 27 years old. And I work in a public school and a private school. I enjoy my job. Vaya, voy a, según lo que entendí, es una maestra del área pública y también privada. Exacto. Está dando clases desde, mencionó la edad, ¿verdad? O los, es la edad de los estudiantes. No. Es sería 27 years, ajá, porque all es edad, por 27 años. Interesante, 27 años. Sí. Y yo apenas tengo 3, vaya. Es casi la misma historia entonces. Ay, ¿en serio? Sí. Vaya, entonces voy a empezar yo. Es casi la misma historia. ¿De ciencia dijo? Usted no. Es de ciencia, no, yo soy de matemática. Ah, de matemática. Ay, ya voy a empezar a entrevistarla. ¿Y usted vive dónde? I live in Nejapa. Ah. And you? A papa. Okay, Silvia. I am a teacher of math. I teach the children in the school. Privada, ¿cómo se dice? Private school. Mm-hmm. Private school. I have class with children of 11 and 12. ¿Qué más? Da primer grado. Eso. Estamos a la orden.
Vaya, entonces si quieren pregunten, no sé. No en sé el, si el teacher o alguien. En el caso suyo, ¿cómo es su nombre, señorita? Maybelline. Ajá. Sería entonces she works in the salud. ¿Salud qué? Healthcare. Inversiones de salud. Inversiones. Ecosalud. Inversions. Ecosalud. Ajá. Inversion Ecosalud. Sí, eso no tiene pero género. What do you do? What are your functions? Special function. Okay. ¿Cuáles son las funciones? Oh, what do you do? What do you do? I am asistente administrativa. Bien, buenas noches. Veo que por aquí pues ya estamos trabajando. Disculpen, no los quería interrumpir. ¿Qué tal está la actividad? ¿Ya se conocieron un poco? ¿Ya sabe qué hace el otro? ¿Cómo se dice asistente administrativa? Ah, administrative assistant. Ajá. Si gusta, se los escribo por aquí para que les quede. Vamos a ver. Administrative. ¿Sabes qué? En mayúsculas. Administrative. Assistant. Ahí está. Bien, los dejo un momento para que continúen trabajando. Ok, gracias. Maybelline, ¿sí? A mí se me olvida realmente. Salud, ¿qué era? ¿Qué es? Perdón. Inversiones. Inversiones. Ecosalud. Ajá, Ecosalud. Ok. Edwin dijo his working company MT2005 at the support in different company. Sí. Okay. Y Álvaro, he is working Pacific Sonsona en corporation. And you are work electric company Clesa, ¿verdad? Sí. Okay. ¿Y ahora qué onda? Regresamos al otro grupo. No sé, fíjese. No. Sí, ay, no, yo creo que ya es hora de regresar. Gracias, igual. Ok, good evening. Hello. Bien, solamente pasaba aquí como viendo un poco el trabajo que ustedes han hecho. No sé si, bueno, se retiró su compañero, creo que a la videoconferencia principal. Sandra, ¿qué tal la actividad? Hola. ¿Ya se conocieron? ¿Ya compartieron información? Ah, ok, excelente. Sí, en un minutito. Excelente. Ok, en un minutito vamos a regresar a la videoconferencia principal y vamos a compartir un poco de lo que fueron sus experiencias en los breakout rooms. ¿De acuerdo? Me voy a mover a la videoconferencia principal. Ok, perfecto. Bueno, gracias.
Bien, no sé si, creo que ya estamos todos, me imagino que ya la mayoría está regresando, revisemos. Sí, ya estamos todos. Ok, bienvenidos nuevamente. En cuanto a la actividad, me gustaría así de forma voluntaria que alguien pues me contara qué tal fue la convivencia con sus compañeros, qué les contaron ellos. De ellos. Voluntarios, Mr. Omar, adelante. Good evening, teacher. Good evening, sir. Yo tuve una conversación con Ricardo Guerrero. Y ah, ok, very good. Ricardo lo veo por aquí. Ah, sí, aquí está. ¿En qué trabajaba? Si quiere, voy a intentar decirlo en inglés para. Sí, no, claro, por supuesto. Esa es la idea, que compartamos en inglés. Okay. Ricardo do works in technical support in computer equipment. No sé si me di a entender. Sí, sí, claro, claro que sí. You said that he works as a technical support. I think computer, you said that. Okay. ¿Y cuáles son las funciones de Ricardo? What are the functions or the things that he does? Don Omar? ¿Podría repetir otra vez, por favor? Ah, que sí, ¿cuáles son como las funciones, las cosas que él hace en su trabajo? ¿No le comentó nada de eso? No, solamente eso. Solamente eso. Ah, ok. Trabajar con soporte técnico. Ah, ok, ok. Perfecto, excelente. Le voy a dar la palabra ahora a don Ricardo. Mister. Sí, igual estuvimos hablando con Omar Godoy, y lo mismo. voy a tratar de decir lo que él me dijo. No, claro, claro, por supuesto. Lo que él trabaja. Omar work in serving coach in American Park. Ok, very good. Very good. Excellent, sir. Muy bien. ¿Alguien más que quiera compartir? Voluntarios, veo pocos. Ok, Sandra. Y luego sigue Silvia. Ok, Sandra, dígame. Good evening. Good evening, miss. Compartí o conversé con Tania. Ah, ok, very good. Tania is an agent of marketing, agente de marca. Okay. She work with sweets, dulces. Okay. ¿Es así? ¿Así se dice? Sweet. Yes. Okay. In this case, candies. That candies is the correct word that you have used. Candy. Mm-hmm. She work with different persons. She have a know different tips of candies in the country. Okay, very good. Excellent. Con los diferentes tipos de dulces, dice, en el país. Yes, yes. I understood that. Okay. Very good. Muy bien.
Veamos gracias. Ahora. Ok, excelente, excelente. Muy buena participación, Sandra. Veamos ahora si alguien más le gustaría compartir un poco. Voy. Ah, Silvia, Seth era la siguiente, de acuerdo. Brenda is a math teacher. She worked in a private school with fifth grade. She has worked for 3 years. Okay, that means she's a teacher. Ella es una maestra. Yes. Okay, very good. Excellent. Math teacher, maestra de matemáticas. Math teacher. Okay. Una profesora de matemática. Excelente. Excelente. Muy bien. Veamos ahora, Don Edwin, vi a alguien más que estaba levantando la mano, pero no supe quién era. Primero va Don Edwin, luego Don Marvin y luego Brenda. Okay, teacher. Hello, sir. Hello. Yo estuve hablando con Beatriz Contreras. Okay. Ajá. Y pues, she works as a teacher at the United Nations Teaching Center. Her objective is to plan and teach her classes to students from first to the second and third cycle of basic education. Okay, basic education. Very good. Excellent, sir. Don Marvin, okay. What about you? Hola, buenas noches. Good evening, sir. Bueno, yo estuve hablando con Arely Ortiz. Trataré de decir en inglés a qué se dedica ella. Sure. She is a working accounting assistant at the Granja El Roble Company. Location in Ciudad Delgado. And work with True College. Okay, very good. That's all? Yes. Okay, very good. Excellent, sir. Now it's the turn for Miss Brenda. Good evening, teacher. Good evening, Miss. Yo estuve hablando con Silvia. Okay. Ella me decía que she works in a teacher. Okay. She works in the private school and public. Okay. She a teacher for 27 years. Okay, very good. She have class with the children of 6 and 7 years old. Okay. Solamente. Okay, just that. Very good. Excellent. So you mentioned that she works in a private and public school, right? Yes. Okay, very good. Excellent. ¿Alguien más que quiera compartir? Mr. Salvador. No había escuchado su participación. Muy bien. Yo quiero compartir algo sobre nuestro compañero Ángel Ramírez. Okay. Ángel is an engineer. He works as system administrator. Okay. He works in information technology. Angel worked from Monday to Friday in San Salvador. Okay, very good. Mr. Alvarado, now it's your turn. Mr. Alvarado, I think you are mute. You have to unmute. Okay. I'm sorry. Voy a hablar un poco de la compañera Maybelline. Okay. She works in Eco
inversiones ecosalud. She are assistant administrative. Only this. only that. Okay. You mentioned that she works in eco investments, right? And also she works as an administrative assistant. That's what you said, right? Okay, very good. Excellent, sir. Very good. I remember that you were working in trios. Ustedes estaban trabajando en trios, ¿verdad? Sí. ¿Y su otro compañero? A usted le toca doble porque como son dos... Lo que pasa es que ya se me olvidó el nombre de su compañero que me diga. Okay. Okay. Maybelline, ¿usted recuerda algo? Sí, un poco. Se lo voy a tratar de decir en... Okay, go ahead. I am talking and Edwin and Álvaro. Okay. He's working in Pacific Sun Sonate Corporation Electric Company Electric Clesa. Okay. And he's working company MT2005, the support in different company. Oh. Edwin. Okay, that's Edwin. Okay, very good. Excellent, miss. Very good. ¿Hay alguien más que haga falta y que quiera participar? ¿Todos participaron ya? Creo que hay algunos que todavía no, ¿verdad? Vale, pero lo vamos... Ah, veo aquí a don Ángel. Don Ángel, adelante. Puede abrir su micrófono. Good evening. Good evening, sir. How's it going? Very good. I'm going to talk about Mr. Salvador Bernal. Okay, very good. So, go ahead. He has a bachelor's degree in business administration. He is a shepherd in a church. He works in a church. Okay. Well, he preaches the gospel. He gives counseling. That's all. Okay, very good. Good participation, sir. Bien. Lo vamos a dejar de momento hasta aquí con esta actividad y vamos a pasar porque me gustaría pues que trabajáramos un poco en la plataforma, en la sección número 3. Recuerden que en esta semana pues nos vamos a enfocar un poquito en esta parte. Y les comparto en este momento en mi pantalla la plataforma, ¿sí? Porque tenemos que desarrollar nosotros una pequeña actividad. Esta actividad la vamos a encontrar en el subtopic. Para identificarlo mejor en el 3.2, donde dice knowledge check. Las indicaciones, primero lo voy a leer en inglés, dice, look at the picture and answer correctly about the profession of each one. Okay. Remember, capital letters are necessary and adding the period at the end is not necessary. En esta instrucción en español dice, mire, observe la imagen y responda correctamente sobre la profesión de cada uno. Recuerde colocar mayúsculas al inicio de cada oración. El punto final en ese caso no es necesario. Ya está colocado al final de la oración. Vamos a observar, por ejemplo, tenemos el ejemplo aquí, una imagen. Donde se muestra el receptionist, el doctor y the nurse. Tenemos tres. Número uno, tenemos what's his job? The answer is he is a receptionist. What's her job? She's a doctor. What's her job? And the last one is she's a nurse. Si ustedes observan aquí, en el siguiente ejercicio aparece una imagen donde se muestran las diferentes profesiones de cada uno de ellos, los que están en la imagen en este caso. Y aparece una pregunta. La pregunta dice, what's his job? ¿Okay? ¿Cuál sería la respuesta que nosotros vamos a dar? No me la diga en este momento. ¿Sí? Contéstela usted en la plataforma o escríbala, si gusta, en un cuaderno.
¿Cómo sería la respuesta que vamos a dar nosotros a este ejercicio? Vamos a hacer este en este momento, luego vamos a pasar al número 5 y por último el 6, 7, el 8, 9 y 10 son alrededor de 16, 15, perdón. Sí, 16 ejercicios los que nosotros vamos a desarrollar. Después yo les voy a dar aproximadamente unos 5 minutos para que contesten los que puedan, ¿sí? No, tal vez no los completemos todos esta noche porque solo nos faltan unos 10 minutitos. Más o menos. Y yo les quiero preguntar, porque quiero saber la estructura que ustedes utilizan en este ejercicio. Y después de trabajar esto, quiero identificar y reforzar un poquito la parte de construcción de oraciones, que es muy importante a la hora de comunicar algo. Así que los dejo 5 minutitos a partir de este momento. Trabajemos en los ejercicios. Recuerden, no es necesario que los completemos todos. Si usted lo puede hacer, pues perfecto. Pero si no los terminan, pues no se preocupe, ¿sí? Vamos a trabajar con los que podamos hacer. 5 minutitos a partir de este momento. Yeah, I have a question. Okay, sir, tell me, what's your question? Con el ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Sí. What is answer correct? He is working or he works? Depend on the situation that you want to express. Because if you use he's working is because he is doing the activity in the moment, or maybe he is in that position in the moment. Okay. When you say he works, it's like more general, like he do that every day. Both are valid. Okay. Both are correct. So don't worry if you use he's working or he works. But remember, the thing here is the action or the expression that you are going to use after that sentence. Because if you say he works in, for instance, in someone says the ecosystem and something like that. So just giving an example, he works on there, okay? But if you say he's working on, you have to add, if you notice, in that part, the position of that person, specifically where he works. I don't know if it's clear what I'm saying. Sí, tengo claro eso de que cuando depende de la situación, ¿verdad? Por ejemplo, usamos los verbos con ing cuando estamos realizando la acción. Por ejemplo, exactly. Y he works. Como tercera persona, va agregándole la es ¿sí? al verbo. Pero entonces hubieron algunos que nos equivocamos, es decir, he's working. Es que no, lo que le decía, ambas son válidas, porque si digamos, Don Salvador, por poner un ejemplo, Don Salvador está en la posición en este momento, o sea, él se dedica a eso. Nosotros podemos utilizar el he's working porque está desarrollando esas actividades. Por eso es válido. Es como decir en español, él está trabajando como asistente administrativo. Si vemos en español, estamos utilizando el continuo o el ING en inglés, ¿vale? Por poner una referencia al ING, trabajando. Es una acción que es continua o como presente continuo. Y es válida, lo podemos utilizar, al igual que nosotros también podemos decir, él trabaja como asistente administrativo. No es que se hayan equivocado, es que ustedes decidieron usar uno o el otro, pero ambos son correctos. ¿Sí? Ok, Tisha. Muy bien. Tal vez solamente agregar un poquito, el detalle ahí es que si yo he renunciado a ese trabajo, o yo he dejado de hacerlo, o ya no estoy en esa posición, entonces ahí ya no es válido utilizar el presente continuo porque es algo ya pasado,
es lo único, solo como un extra que podemos tomar en cuenta. Pero de ahí las dos son válidas. Ok, teacher. Muy bien. Vale, les falta un minutito. Teacher, una pregunta. Ok, sir, tell me. De esos ejercicios en la oración 11, donde dice cook and chef, ahí, arriba, ya lo pasó, ahí. ¿Cuál de las dos tendría que utilizar o habría una regla para determinar si es cook o si es chef? Aquí hay un detalle. Generalmente el cook lo utilizamos como una acción. Y el chef sería como el nombre de la profesión que él está realizando. Podríamos decirlo de esta forma, como el cook vendría a ser como el verbo y el chef vendría a ser como el nombre a lo que él se dedica. No sé si más o menos me di a entender. Ok, sí, porque en este caso si estamos hablando de profesiones, entonces sería chef. Exactamente. Sí, porque yo por lo menos el cook lo entendí como cocinero o algo así. Ajá, como cocinero, exactamente. Pero ya no siendo se puede utilizar, pero viene siendo como un poquito más informal, podríamos decirlo. Lo más común es de nosotros es que si alguien que se dedica a eso, se va a sentir un poco incómodo que le digan, es que tú eres un cocinero, ¿sí? El título de ellos son chef, entonces se sienten como más propios en el trabajo si nosotros les llamamos chef. Ok, gracias. Ok. Muy bien, vamos a revisar un par de ejercicios de los que están aquí. Vamos a comenzar con el número 4, que es el primero, y vamos a revisar unos 3, porque les quiero dar una actividad relacionada a los job positions. Esto, la actividad que van a llevar, pues es como más práctica para que ustedes pues relacionen un poquito más lo de este tema. Veamos el primer ejercicio. La pregunta dice, what his job? What is going to be the answer for this exercise? What is the pronoun that we are going to be using? ¿Cuál va a ser el? He is a pilot. He is a pilot. Okay, very good. The second one. What's her job? She is flying attendant. She is a flight attendant. A flight attendant.
Attendant. Attendant, okay. Okay. Number six. He's a musician. He is a musician. Bueno, un detalle. Esto ya va como una extra para nosotros poder identificar. Creo que no lo menciono, tal vez ya está claro, pero se los menciono por si acaso. Cuando nosotros preguntamos con his and her, tengamos siempre en cuenta que el his hace referencia a masculino. Por ende, nosotros vamos a utilizar el pronombre masculino, que en este caso sería he, traducido al español, él. En el caso, si nosotros utilizamos en la pregunta her, hace referencia a femenino, ¿sí? En este caso, nosotros vamos a utilizar el pronombre she, que en español sería ella, ¿sí? No sé si queda claro ese punto. His and her. His, men, her, woman. Ok, excelente. Bien, les decía que les voy a compartir un recurso. Denme un segundito mientras encuentro ahorita el enlace. Denme un segundo. Se los voy a compartir por aquí, por el chat de esta videoconferencia. Y luego lo comparten, no sé si gustan, por medio de WhatsApp, si me ayudan compartiéndolo luego. Ok. Un segundo. Aquí está, bueno, ya lo encontré. Ahorita les estoy compartiendo el enlace en el chat. Por favor, si son tan amables de compartirlo luego en el grupo de WhatsApp. Si alguien lo pudiese hacer, pues sería de mucha ayuda para tenerlo ahí en este chat y luego pues revisar la información. No sé si ya lo recibieron. ¿Sí lo recibieron? ¿Sí? ¿No? Sí, ya lo recibí. Ah, ok, excelente. Gracias por la respuesta. Debido al tiempo, pues ya hemos terminado con la videoconferencia que corresponde para esta noche. Los espero el día de mañana, que vamos a tener, en este caso, la reposición de la clase del día lunes, siempre a la misma hora. Vamos a estar trabajando siempre la parte de lo que corresponden a los ejercicios de la plataforma. Si gustan, pueden ir avanzando y luego solo venimos aquí a repasar un poco lo que nosotros veamos en la plataforma. De mi parte, eso sería todo. No sé si alguno quiere hacer algún comentario, tenga alguna pregunta, lo solventamos en este momento. ¿Nadie? Bueno. Vale, perfecto. Entonces, nos vemos el día de mañana. Bendiciones a todos. Pasen una feliz noche. Have a nice night and I will see you tomorrow. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye-bye.